Muy buenos días, gente. Aquí estamos con otro capitulito más de Castlevania Danos Horror. Antes de empezar, quiero comentaros unos detallitos, ¿vale? Si no habéis jugado al Castlevania Aria of Sorram, os lo recomiendo, lo tenéis en el canal, lo podéis ver. El sistema de conseguir armas en el Castlevania Aria of Sorram era de dos maneras, ¿vale? Una era encontrártelas por el castillo, de tres maneras, creo que son tres maneras. Una era encontrándolas como por el castillo, como os lo acabo de comentar. Otra era que te los soltasen los bichos, ¿vale? O sea, había una cierta probabilidad de que tras matarlo te lo puedas soltar. Mayormente te tienes que matar farmeándolo, ¿vale? Para que te lo dé. Y la otra era comprándose la Hammer, ¿vale? En este juego sigue ese mismo patrón, pero con una variante, ¿vale? La variante es Yoko. Vamos donde Yoko y sacrificamos ciertas almas que vamos consiguiendo a lo largo del juego a cambio de mejorarnos armas o darnos armas nuevas, ¿vale? En el Castlevania Aria of Sorram no era importante farmearte el 100% de las armas, ¿vale? Para nada. En ese juego lo que necesitabas era conseguir las almas específicas para poder avanzar en el juego, como era Undine, Skula, transformarte en murciélago, etcétera, etcétera. Luego ha añadido también alguna que otra específica que no te la dan directamente, sino que la tenías que farmear para poder acceder a una zona nueva. Y luego las tres típicas almas para sacarte el final verdadero, ¿vale? En este juego no recuerdo si requiere de alguna alma en específico para poder... Vale, vamos a ir por aquí. Para poder conseguirnos las mejores... A ver, por aquí no puedo ir. Por aquí sí. Para conseguir las mejoras, ¿vale? ¿Las mejoras de qué? Se me ha ido la olla, vale, es igual. Vamos donde Yoko. Ah, ya, me acuerdo. Que no sé si hay aquí alguna alma específica para sacar el final bueno, ¿vale? Aquí creo que es, cambiaron esa teoría y le pusieron otra. Cosa que no está mal, ¿vale? Para que no se haga repetido al 1. Pero ya os digo, como el sistema de armas de aquí, en el 1, a excepción de eso, no hacía falta farmear más almas, ¿vale? En este sí, ¿vale? Bueno, tampoco es necesario, ¿vale? Te puedes llegar a pasar el juego sin farmear almas. Ahora bien, si quieres armas poderosas, no te queda más otra cosa. Y yo he aprovechado, y estando fuera de grabación... Pues me he farmeado algunas armas, ¿vale? Sobre todo me he farmeado la armadura bomba, ¿vale? Porque a mí ya os dije, creo que lo dije, lo comenté en alguna parte, que a mí me gustan mucho las katanas, ¿vale? Estuve mirando aquí con Yoko a ver cuál sería el alma que necesito para fabricar una katana, y vamos a ver si es esa la katana que me gusta a mí, ¿vale? Me pide armadura bomba. Me he sacado dos, una para tenerla y otra para malgastarla. Y ahora vamos a ver si realmente puedo... Si me gusta esa katana, ¿vale? Hola, Soma. ¿Qué sabes de un hombre llamado Dimitri? Debe de ser Dimitri Blinov. La verdad es que no sé mucho de él. Por lo visto la gente lo llama Dimitri, el espejo. ¿Espejo? Siempre está acechando entre bastidores, pero nunca sale a escena. Entiendo. Eso es todo lo que tengo. ¿Necesitas algo más? Vale. Podemos fabricar una Claymore. No quiero. Alabarda ya tengo. No tengo eso. Katana. ¿Veis? Me pide... No significa que... Aunque me ponga ahí a la derecha, que es más fuerte, creo que... No os podéis fiar de esto, ¿vale? Os lo explico, vamos, mayormente como lo entiendo yo. Esto es sin arma, ¿vale? O sea, nuestro ataque, defensa, fuerza, creo que sobre todo el ataque es como si no tuviésemos equipado ningún arma, ¿vale? Ese es el ataque que tenemos nosotros sin arma. Entonces da 23, seguramente mi arma sea mucho más poderosa que esta, pero
me la quiero fabricar. Se ha creado una katana. Ahora, para crear una katana necesito un mini diablo, que lo tengo, ¿eh? Pero yo no, la katana no es lo que yo tengo. Pues sí, espada tradicional de los samuráis. Vale, pues sí que es. Es la que a mí me gusta. Me gusta por su rapidez, ¿veis? ¿Qué haces? Saltas y haces doble ataque. Y luego también este, el golpe este es dañino. Vamos a ir a hablar con Hammer. O si necesito comprar pociones. Es menos fuerte que la alabarda, pero me gusta mucho más. A ver, ¿qué me dices? Bienvenido, tengo artículos nuevos. Esto no se enrolla mucho, ¿eh? Vamos a comprar pociones. No quiero pasarlo mal. Para el castillo. Noticias. Esta no la tengo. Navaja no. Mira esta espada, bellamente decorada. Está hecha de damasco. Y jódete lo que vale, ¿sabes? Espada. A ver, esta es la katana, la que yo tengo. Esta es la Masamune, famosa espada samurai japonesa. Esta estaría de miedo, esta, tenerla esta, ¿sabéis? Y poco más. Vamos. Vamos al teletransporte y continuemos. Y aparte de farmear... Vaya, no quería bajar. Las armas que os he dicho, también me he farmeado... el ojo espía, ¿vale? Para ver si encuentro pues entradas secretas y todo eso, ¿vale? Vamos a seguir recorriendo el castillo, que ya me he tirado 7 minutos simplemente entre la explicación y todo eso, pero vamos, quería explicaroslo pues para que... Porque creo que lo que es de utilidad, ¿vale? Para aquellos que no hayan jugado, para los que sí lo hayan jugado, más débil, veis, pero es más débil. Bueno, se compensa mucho el arma esta, ¿vale? Quizás contra estos no tanto, pero sí es bastante útil contra... No sabía que esta mierda se iba a mover, tío. Pero me compensa contra los esqueletos, ¿veis? Con la alabarda no los mataba de dos golpes, ¿vale? Y das dos golpes. Ahora necesita matar una. Wow, no quería matar dos. Vale, y aquí tengo que intentar subir, ¿no? Así que... Ahí. Ahora. Vamos a hacer como unas escaleras. Para ir subiendo. Listo, con esto ya me vale. Quita el ratón de aquí. Vale, tengo que leer la otra noticia también. Uniforme guerra. No sube ataque. Me voy a poner porque tampoco me baja tanta defensa. A ver, veamos.
Noticias. Mucha gente ha visto esta criatura en el cielo. Al parecer la luz procedía de unos rayos en el cielo. ¿Es un hombre? Bien, ya está. Con todas las que he matado ya y no me sueltan el alma, bueno, quizás para estas son mejor. ¿Cómo cambio el equipo? Ah, vale, aquí. La alabarda no, la claymore. Traje ninja. Y aquí. Ah, no, era así. No lo puedo cambiar desde ahí. Vale. Vamos a... ¿Qué paso las he comprado? Listo, esta zona ya está. Ah, te engañé, mamón. Me gusta por eso, ¿veis? El salto, golpe, salto, golpe, salto, golpe. Joder, no me quería caer del todo. Quizás igual no es la más apropiada, ¿vale? Para jugar. Aunque lo importante aquí es casi casi el daño, ¿sabéis? Ahora puedo... Voy a ir abriendo el de abajo a ver cómo me lo monto. Este para empezar tiene que salir de aquí. Vale. Veamos. Vale. Joder, antes lo había conseguido. ¿Cómo conseguí hacer esto? Vale, pero yo necesitaría otro mediano ahí.
¿Este bastará? No sé si ese central cuenta, ¿sabes? Lo comprobaremos. A ver si cuenta tú. Me ha dado un cestus, ¿verdad? Sí. Vale, poción. Yo creo que estoy al principio, pero arriba del todo, macho. No voy a parar hasta aquí. Mejora los lanzamientos. ¿Los lanzamientos de qué? ¿Tú cómo cojones has subido, tío? ¿Qué es este de aquí abajo el que ha subido, verdad? A ver, tío. Ven para aquí. Gracias. No hay nada aquí. ¿Para qué cojones he subido aquí, pues? Así que hay un pastel de calabaza. Bueno, pero nos lo quitamos del medio, ¿sabéis? Me gustaría comprarme la otra katana. Vamos a ver si es posible comprársela a Hammer e intentar sacar la Masamune sin tener que gastar dinero en ella. Vamos a ver, a comprarle la katana a Hammer, porque esta está bien, pero igual está demasiado débil para el sitio por el que voy, ¿sabéis? Esta es. Y ahora, como yo también tengo el mini diablo, a saber si puedo mejorar la katana. No, no lo conozco. Creo que el monstruo se llama Doppelganger. Si dominas el arma de ese monstruo, te podría ser útil en los combates. Podrías pasar de un arma a otra según la situación. Sí, sería gran ayuda. Es que puedo ayudarte hoy. Pero si ya tengo el Doppelganger, ¿no? Pero la katana ya la tengo yo, ¿verdad? Se ha creado una Kotetsu. Kotetsu. Necesita al alma del diablo. Estos... Ahora entonces tengo una Kotetsu. Kotetsu espada, cuyo nombre se debe al legendario Nagasone Kotetsu. Bueno, veamos. Un poquito más fuerte sí que será, ¿no? A ver, y ahora podemos ir la zona más cercana, quizás es esta, ¿verdad? Esta o es esta. Vamos primero a esta.
como ahora ya puedo lanzar la marioneta que nos la ha dado el jefe, pues no sé si era por aquí, pero para arriba del todo. Jodidos bailarines del demonio, tío. ¿Por aquí no he ido? Es porque estaba el camino cerrado, ¿no? Sí. Bien, ahora lo que no sé es si era por arriba o por abajo, ¿sabes? Creo que es arriba del todo. Armadura de mallas. Vaya por Dios. Que me encanta por eso, ¿veis? Es que es pa, 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 pa. Esta solo necesitaba dos, ahora necesito tres con esa. Vamos a recuperar vida. Tan 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 parara. Algo que también es de agradecer es que las músicas de este juego me parecen mucho mejores que la de anterior, ¿vale? Hay que decir que las del Area of Surround, joder, sinceramente no me parecían tan buenas, ¿vale? En comparación a estas, claro, bueno, estas son bastante más, bastante mejores. A ver, yo no quiero que me des la guerra cuando vaya a saltar, seguro. ¿A dónde vas, tío? Mira, oh, si me las apaño bien con esa tía, puedo llegar, ¿eh? Vamos a hacer el experimento. Igual es la que yo tengo, la Kotetsu, ¿sabéis? Pero por probar, tampoco se pierde nada, ¿vale? Mira, nos da un panqueque. A ver, sube. Ven pa' aquí. Oh, qué maldita, me ha esquivado. Ven aquí. Vaya por Dios, yo voy yo y la lío. Verás tú. A ver, aquí, tía. Ven para aquí. Me la va a liar, me la va a liar. Joder, me ha pegado mal el doble salto. Tiene que estar más arriba. Tiene que estar más arriba, pero no tanto más arriba. A ver, ven para aquí, tía. ¡Ay, coño! Esa es la que tengo yo, joder, malditos. Había que confirmarlo. ¿Dónde se ha ido este?
Vale, aquí no hay nada. Si llego a saber que me la daba, no me la fabrico, ¿sabéis? Noticias 3-2. En adelante este ser aéreo se llamará el humanoide volador. Vale, mira qué bien. Quieto parado, ¿eh? Vale, por aquí me caigo. Ostras, ni le he visto, tío. Callaos, cabrones. Me he caído. No llego. Ah, es que no es que no llegue, es que no puedo subir. Por aquí sí. Bueno, de todas maneras ya está todo recorrido, así que... Hacia el otro lado no voy a llegar, así que... No hay mucho que quiera. Vale, vamos. Ya tenemos la entrada abierta. Así nos ahorramos venir por aquí. Ven ahí, tablillo. Total, me la habían quitado, así que al hacerme la cotechu. Así que me viene genial. Vale, pues nueva área. Veamos cómo es. Torre condenada. Ahí no puedo subir. Pendiente de plata. Vale, parece que por ahí es por donde tenemos que ir. Vamos a ver qué hay aquí. Julius, ¿qué haces? ¿Eh? Ah, eres tú. Esta puerta está sellada por una poderosa barrera. Hay algo detrás de ella. ¿Sientes algo malo? Sí. Lo siento en el estómago y tiene muy mala pinta. Por desgracia es imposible comprobar qué hay detrás de la puerta. ¿Por qué? La barrera es muy fuerte. Quizás pueda romperla, pero solo un poco. Será mejor llamar a Yoko y esperar a que venga ayuda. ¿Y tú qué tal? Bueno, le expliqué a Julius lo que había descubierto. Los candidatos a Señor Oscuro. Me temo que ese es mi próximo objetivo. Pensaré si me uno a Arikado. Menos mal, ¿sabéis? Ese tiene de rareza 2, el alma de ese tío. No me fío de dónde va a caer eso, ¿sabes? Lo que yo decía. No te quedes ahí, que no quiero que me pegues. Joder. Ahora con la pulga.
A mí me parece que tengo que volver a... a hablar con Hammer, ¿eh? A este paso... me he violado toda la vida. ¡Virgen santa! Hay una espadita. Un estoque... ¡no mames! ¿En serio? Hostia, pues es fuerte, ¿eh? No es fuerte, solo un poquito más, ¿no? Vamos a probarlo, a ver. No es muy lento, que digamos. Pensé que sería más lento el estoque, pero no está mal, A mí me da que yo aquí no debería de estar, no sé por qué. Come on, Todo está cerrado. Joder. Este no es anterior que estaba detrás de él. Uy, si es que yo no me veo muy fuerte, para aquí. De verdad, que los bichos que más me tocan las pelotas en el juego son estos, ¿sabéis? Y lo más increíble de todo es que está aquí el jefe, pero yo no veo teletransporte por ningún lado, ¿sabéis? Vale. A ver. El arma más fuerte que tengo es la alabarda. Alabarda. Cinturón de fuerza. Prefiero defensa. Vamos con las almas. Que esto no me hace falta. Lanza un potente explosivo. Lanza hachas. War, esqueleto. Zombie. Carnicero. Acaba con el enemigo. Pues voy a utilizar las bombas. Persefone. Ojo espía. Anula la maldición, aumenta fue, identifica muros, siéntate en una silla, sube int, lanza a un enemigo con una fuerza increíble, lanza a un enemigo, esto me interesa, mejora lanzamientos, es que es relang, pues golem. Me va a la papelo, ya vais a ver, sé que no tengo pociones. Y tampoco veo ningún teletransporte, ¿sabéis? Hombre, el cacharro es el mismo, ¿vale? A ver, esto lo ha quitado bastante, Si no fastidies, ¿veneno? Claro, si es que... me va a matar,
Se quita mucho la bomba. Pero no me puedo levantar casi. Eso seguro que me petrifica. ¿Qué le pasa a este? No me fío de la caída, ¿sabéis? Yo tengo panquenque, ¿no? Vale. El heladito, el panqueque, lata de espinacas. Tengo cositas. Subida mental. Joder, no fastidies, no sube casi nada esto. Bueno. Mira, ¿sabéis lo que os digo? A ver, pshum, 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 pshum. Y encima no me sale. Me mato. Me mato y es normal que me matase. A ver, esta está bien, pero no me vale. A ver. Lanza, enemigo con más fuerza. Anula maldiciones, aumenta fuerza, sube int, siéntate en la silla. Mejora lanzamiento. A ver. Joder, para mí que me sigue llegando a la misma distancia, ¿eh? Golem, Persefone, crea tornados. No me vale. Dispara flechas con una precisión letal. Hace crear una cola. No me la he equipado. Quizás con esta y la Kotetsu. Ah, por probar, ¿sabéis? Si veo que no puedo con él, lo dejo aquí y a ver el sello. Hostia, ¿por qué ha pasado con el sello? ¿Por qué no lo he hecho? Si eso es lo que he hecho, ¿no? No fastidies, tío. Cuando lo practico me sale siempre.
Y encima el idiota mira dónde me la lanza, tío. ¿Pero qué dices, tío? O sea, casi prefiero que me envenene, ¿sabes lo que te digo? Sí, lo mata más rápido, pero... Sopa de maíz, pastel de calabaza. Vamos a dejarlo así por ahora. O sea, pero cómo me... Es que me ha saltado encima. ¿Cómo evitas eso? A ver si ahora sí. No fastidies, tío. Me voy a matar otra vez. Dios mío. Dios mío, Dios mío. No te acerques. Vete a tomar por culo, tío. Mira, estoy a un punto de vida, huevón. No mames. Dispara un rayo láser devastador. ¿Los demás? ¿Los demás son unos pollos a lo tuyo, tío? Ah, pero mola, tu poder mola. Pues tampoco es tan devastador. Vale, ¿y esto para qué me ha servido, tío? Para venir aquí. Ahora cómo cojones subo hasta arriba, tío. ¿A pata otra vez? Quietecito, ¿eh? Pues tengo que subir raudo. Vale, es que necesito aquí. Esta. Mamonazo. Me caigo, tío. Venga, hombre. Bueno, también es cierto que he venido sin pociones, ¿verdad? Aún así, me he gastado todo lo que tenía. Eso también es verdad. Pero la combinación anticore con techo, hostia, hostia, quieto lobito. Esta parte se alargará un poco más que las anteriores, pero bueno. Maldito desgraciado. Hostia, que me caigo.
Sí, que me voy a enfrentar yo a vosotros, sí, con el asco que os tengo y la manía que os tengo, que no es normal, ¿sabéis? A ver, ¿esto dónde me...? Menos mal que estás esa diente ahí, ¿sabéis? Vale. Llave torre y teletransporte. Vale, pero yo voy a ir a grabar y la voy a dejar la parte por aquí. Y nada, pues a ver si fuera de grabación tengo tiempo y me farmeo más almas para conseguir mejores armas. Y nada, chicos, yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, comentar, compartir, suscribiros y esas cosas, ¿vale, chicos? Chao, chao.